Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro comentario en el libro de los Hechos de los Apóstoles y, sobre todo, en este último momento de la vida del apóstol, por lo menos últimos momentos del ministerio del apóstol, donde las cosas cada día se vuelven más difíciles y más complicadas para él. En los capítulos anteriores, 23 y 24, vemos al apóstol, diríamos, chocando en una colisión contra el Sanedrín judío. Lo vemos allí amenazado, insultado y perseguido por las autoridades, pero también por el pueblo, con falsos testimonios, con acusaciones que no tenían sentido ni se podían sostener. Y esto nos hace ver que esa complicación de estos últimos tiempos de su vida, pues se puede resumir en definitiva en que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y esto es un dicho del apóstol mismo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dando testimonio de su fe, enfrentándose a la falsedad y a las falsas acusaciones, etc. Todo aquel que quiere exponer y presentar el Evangelio ante otras personas tiene que estar preparado para una reacción en sentido contrario. Lo que vemos aquí en estos pasajes últimos de los capítulos 22, 23 en adelante y hasta el final del libro es precisamente que se produce esa reacción contra el Evangelio y contra las personas que dan testimonio del Evangelio. Pero también hay una parte buena y positiva y brillante en esto, y es que nadie puede detener, nadie puede frenar el avance de la verdad, el avance del Evangelio. Esta es una de las grandes lecciones del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque los enemigos del Evangelio continúan con gran violencia, amenazando y estorbando el progreso de ese mismo Evangelio, del mensaje de salvación, aún así, cada página que leemos nos demuestra que hay un progreso en la extensión del Evangelio. Nadie, y eso no lo olvidemos nunca, nadie puede frenar el avance de la verdad. Nadie. Y aquí lo que estamos viendo en estos capítulos es que hay muchas personas involucradas en estos juicios y en esa persecución y en esas amenazas y en esas denuncias que se hacen contra el apóstol Pablo, pero ninguno puede triunfar en esos designios suyos. Os acordaréis que las acusaciones que traen vienen siempre, naturalmente, del grupo de los judíos, de los miembros del Sanedrín. Se implica incluso el propio sumo sacerdote. Fijaos que en el capítulo 24, versículos primeros, primero segundo, que el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, quienes se presentaron al gobernador contra Pablo. Esto es el capítulo 24:1. Fijaos cómo toda esta oposición se va cada vez volviendo más dura y más difícil, porque ahora ya recurren a una autoridad externa. Hasta aquí era una cuestión entre los judíos mismos. Era el propio Sanedrín el que había condenado al Pablo, era el propio Sanedrín quien le había amenazado, etc. Pero no podía salir del círculo del Sanedrín. Eran solamente ellos los que decían estas cosas. Pero llega el momento
cuando después de intentar violentamente producir la muerte de Pablo, hay un complot contra él, lo organizan todo para que Pablo haga un viaje a Cesarea y en ese viaje planificaban matarlo, pero todo eso queda frustrado, ¿verdad? Providencialmente aquel intento de matar a Pablo fue descubierto y entonces el tribuno romano, oyendo esto, pues dan órdenes para trasladar muy bien escoltado a Pablo hasta Cesarea. Y allí es donde se va a quedar. Pero no, los judíos no van a cesar, no se detienen, y en el capítulo 24 pues tenemos esa denuncia que hacen ante el gobernador contra Pablo. Este gobernador, Félix, es el que va a intervenir en este juicio oral que se hace como para ver exactamente qué ocurre. Por lo tanto, ya intervienen las autoridades romanas. Y estos detalles los hemos de tener en cuenta, porque la Biblia, en primer lugar, la palabra de Dios nos está contando estas cosas. No son cosas de poca importancia. No es una aventura de poca enjundia. No, hemos de pensar que el apóstol Pablo poco a poco se va acercando a una situación irreversible. Y es el momento en que él apelará al juicio ante el César, lo cual significa que ha de ser trasladado a Roma, y desde allí las cosas que le ocurren también aparecen escritas en algunos lugares del Nuevo Testamento. Sobre todo, acordémonos que en la segunda carta de Pablo a Timoteo, él habla de una segunda defensa en la que nadie le ayudó. Nadie le ayudó. Incluso algunos de sus más íntimos cristianos que estaban allí juntos, algunos se apartaron de él. Puede ser una cuestión de miedo, de conveniencia, no sabemos. Pero el apóstol llegó, cuando llega a Roma, y hablaremos más adelante de ese viaje, el caso es que allí se va a encontrar abandonado, y habla incluso de que él se libró en ese momento, en esa comparecencia ante el tribunal, se libró de la boca del león. Y eso no es una imagen metafórica ni nada. La boca del león hay que tomarla literalmente, puesto que el peligro que había era una condena y el ser arrojado a los leones. Esta era la situación en que se iba a encontrar el apóstol al final de su vida. Pero, entre tanto, hay que admirar la entereza y la valentía del apóstol en cada una de las defensas que él hace, bien ante los judíos, bien ante los romanos, siempre en cada momento, exponiendo, presentando el Evangelio y también su propia inocencia. Pues él dice en el capítulo 24, él habla de que hablándole naturalmente al gobernador, el gobernador romano, le habla de su situación y de la falsedad de las acusaciones, y dice pues que tú te puedes cerciorar de que no hace más de 12 días subí a adorar en Jerusalén y no me hallaron en el templo discutiendo con nadie, ni provocando un motín en las sinagogas, ni en la ciudad. Todo eso es mentira. Es falso. Y efectivamente, el relato que Lucas nos da es de que esas cosas no ocurrieron. Era la maldad y la malicia de sus enemigos, de los enemigos del Evangelio. Y descubrimos también aquí que el motivo que tenían los judíos para toda esta persecución era un discurso
que el apóstol había hecho anteriormente cuando contaba y explicaba su experiencia de cómo se había encontrado nada menos que con el propio Señor Jesucristo. Su encuentro en aquel momento, en aquel famoso pasaje de su viaje a Damasco. En ese momento repite las palabras que él oyó del Señor. Y en esas palabras estaba que el Señor le iba a enviar a predicar el Evangelio a los gentiles. Y al oír eso, los judíos ya no pudieron más. Esa expresión de que él iba a llevar un mensaje de salvación a los gentiles indignó violentamente al pueblo judío y a los dirigentes, a sus guías, les indignó de tal manera que es cuando comienza toda esta operación de acoso y derribo del apóstol. No podían consentir que los gentiles escucharan las cosas que pertenecían a ellos, a los judíos, sobre el pacto de Dios, sobre la salvación, porque ellos pensaban eso era exclusivamente para ellos. De manera que ahí tenemos uno de los grandes motivos del porqué de este odio contra el apóstol, porque él era un fariseo, él era un estricto, o había sido un estricto observante de la ley de Dios, y ahora dice que va a predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Este es el motivo. Ese es el motivo. En ese momento, en ese discurso, cuando llega ahí, cortan. Dicen, ya no queremos oír más. Fuera con él. De manera que hemos de comprender esto para ver cómo se va desarrollando toda esta historia, cómo paso a paso el apóstol va camino del martirio. Ya sabemos que el libro de Hechos de los Apóstoles termina de una manera abrupta, queda cortado en realidad. No sabemos por qué Lucas, el escritor, no continuó hasta el final, no se nos explica. Acaba, como veremos, el libro de Apóstoles de Hechos con el apóstol en Roma, durante un tiempo con una cierta libertad, luego otra vez en prisión, y cómo, de alguna forma, su testimonio se extiende por Roma a mucha gente, siempre dando testimonio, siempre dando testimonio, siempre hablando del Señor Jesucristo, hasta que nos enteramos por la carta segunda a Timoteo, que fue juzgado y que en esa segunda comparecencia ante el emperador se libró de la muerte. Se libró, pero la historia no terminó ahí, porque continúa y ya fuera de las páginas de la Biblia, en la que no tenemos seguridad de qué ocurrió. Pero en fin, no hace falta ser demasiado atrevido para decir que en vista de lo que estaba pasando, y una vez que ya entramos en un periodo en que los emperadores romanos entienden que la fe cristiana es una secta del judaísmo, según ellos, pero más peligrosa, porque los cristianos aparecen ante la gente como gente más radical, como personas más, diríamos, más comprometidas con la verdad, con la justicia, con el testimonio, y esto molesta mucho a las autoridades romanas. Por lo tanto, la primera gran persecución en el año 64 será directamente contra los cristianos. Parece que también allí algunos de los judíos también
sufrieron persecución igualmente. Bien, pues ahí, para llegar a esto, pues hay todo un proceso. Hay un proceso. Ya hemos visto que aparece un abogado, este Tértulo, y Tértulo fue el encargado de hacer una acusación ante el gobernador. Eso, ya estamos en Cesarea, donde fue puesto en el pretorio de Herodes. Allí, digamos, era una especie de fortaleza, un palacio también. Allí encerraron al apóstol en ese tiempo. Y en el capítulo 24 todavía, pues hay, como he dicho antes, una preciosa defensa, una defensa que el apóstol hace de sí mismo. Él no tenía un abogado, pero por lo menos se le daba la ocasión de expresarse, de exponer sus razones, y en eso hemos de reconocer que los romanos hacían las cosas bien. Por supuesto, no tanto como tal vez las leyes de ahora, ya más desarrolladas, más complicadas, el proceso, los procesos penales sobre todo, pues, con sus complicaciones, etcétera, pero ya aquí, precisamente, hemos heredado de los romanos el derecho nuestro. Y eso es importante porque era un derecho con muchas garantías. El acusado también tenía derecho a defenderse, se necesitaban pruebas que no tuviera duda el juez sobre ellas, y había toda una serie de medidas para que no se cometieran injusticias. Y en esto el apóstol Pablo hace uso. Él hace uso de esas cosas que él conocía, porque él era un ciudadano romano y se acoge a esas garantías, a esos privilegios, digamos, como ciudadano romano, para él defenderse. Bien, el apóstol está aquí en Cesarea. Al final del capítulo 24 hay un versículo muy bonito, versículo 22, donde el gobernador, que es Félix, fijaos que el versículo 22 dice: Félix, enterado más exactamente acerca del camino, otra vez les aplazó el asunto diciendo: cuando baje el tribuno Lisias, este se refiere a Claudio Lisias. El tribuno era una especie de autoridad militar, pero que también tenía competencias en las cosas legales, las cosas jurídicas, y este era el que primero había intervenido. Y ahora hay dos personajes: uno que es Félix, el gobernador, la autoridad más importante, y también el Lisias, el tribuno. Claudio Lisias se llamaba este tribuno, esta autoridad que estaba dentro del juicio también. Bueno, pues ahí fijaos cómo las palabras del versículo 22 es interesante, porque el gobernador se enteró bien de lo que significa el camino. Como he dicho muchas veces en estas exposiciones, es un gran nombre para hablar del Evangelio. Es un camino. Es el camino al reino de los cielos. Es el camino para vivir en esta vida también. Es un camino que nos lleva a salvación gratuita, sin obras y por la fe, por la gracia de Dios, y que nos da todo aquello que necesitamos en esta vida y en el futuro en la presencia divina. Ese es el camino. Y Félix se enteró bien. Sin embargo, este Félix, que por cierto, todo este periodo de tiempo que aquí, del versículo 22 al 27 del capítulo 24, son estos cinco versículos, nada menos que transcurren 2 años. 2 años estuvo el apóstol
en Cesarea encerrado. Félix no hizo nada, el gobernador no hizo nada. Dice, de vez en cuando invitaba al apóstol para que hablara con él. Tuvieron una cierta relación, pero no le gustaba cuando empezaba a hablar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Estas cosas, Félix no quería escucharlas, no quería escucharlas. Y bien, estuvo así durante un tiempo. También nos dice aquí claramente que Félix alargó el encarcelamiento, la prisión de Pablo, porque esperaba recibir dinero. Nos dice claramente, dice versículo 26, dice, porque al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero, por lo cual lo hacía llamar con frecuencia para conversar con él. Y cuando se cumplieron 2 años, versículo 27, Félix fue sustituido por otro gobernador que vino. Este era Porcio Festo. Con Porcio Festo. Durante todo ese tiempo Pablo estuvo encerrado en este lugar, en el pretorio de Herodes, palacio que había construido uno de los Herodes, y allí estaba él esperando. 2 años, ¿eh? No es poco, sin que el juicio terminara. Y finalmente, en el capítulo 25, que me refiero más de directamente hoy, en este capítulo 25, cuando llega el nuevo gobernador a la provincia donde está Cesarea, y también a Jerusalén, está allí su centro, estaba en Jerusalén. Otra vez los principales sacerdotes judíos y los más importantes de la nación judía le presentaron demanda contra Pablo y le rogaban, pidiendo un favor contra él, que lo hiciera trasladar a Jerusalén mientras preparaban otra emboscada para eliminarlo en el camino. O sea, que eso, la primera había fracasado, volvían a la misma idea de matar a Pablo en el viaje hacia Jerusalén. Bien, toda esta aventura, porque realmente estamos leyendo aquí, estamos hablando de una aventura que la escritura ha tenido mucho interés en ponernos con detalle. Mucho interés en darnos con detalle todo lo que está ocurriendo. Y por lo tanto no podemos pasarlo por alto. Aquí hemos de tener en cuenta que al leer ciertas cosas de la Biblia nos parecen, bueno, parece una novela casi, ¿verdad? Parece una aventura, un libro de aventuras. Pero no, esto es un libro sagrado. Es un libro sagrado. Y tenemos aquí algo que nos interesa a nosotros, para que entendamos la fuerza que tiene el odio y el espíritu de destrucción. No se detienen ni un momento. No renuncian a cualquier cosa que puedan hacer para terminar con este hombre molesto que es el apóstol Pablo. Y por eso vuelven a la carga, intentan engañar al nuevo gobernador, a este Festo, y intentan que de alguna manera lo traslade otra vez a Jerusalén. Allí podrían, el Sanedrín podría intervenir, y especialmente tal vez en el camino podrían matarlo. Segunda vez, por lo tanto, con esta especie de trampa o de emboscada contra él. Y muy bien, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que el apóstol se negó. Dice, no quiero ir a Jerusalén a ser juzgado. En el versículo, capítulo 25 y versículo 10, Pablo contestó, estoy
ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como tú sabes muy bien, le dice al gobernador. Por tanto, si soy culpable y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a los judíos. Y entonces dice, apelo a César. Como ciudadano romano, tiene el derecho de apelar al Tribunal Supremo, al último juez ya en toda la escala, que es nada menos que el propio César, el emperador. Apelo a César. Y entonces, naturalmente, Festo, el gobernador que en Cesarea estaba, delante de esta apelación que le hace un ciudadano romano, no puede hacer ninguna otra cosa sino consultar con su consejo, y naturalmente la decisión del consejo fue, bueno, si este hombre ha apelado al César, es un ciudadano romano y lo es de nacimiento, no es un ciudadano romano que ha comprado la ciudadanía o que ha llegado a ser ciudadano después, ya adulto, por algún otro camino. No, no. Pablo era ciudadano romano de nacimiento, por haber nacido en Tarso. Es decir, no porque sus padres fueran otra cosa, no, no. Porque había nacido en Tarso, y Tarso tenía el privilegio concedido por otro emperador de que sus habitantes iban a tener los mismos derechos que los romanos. Esto ocurría a veces. Los romanos, en sus conquistas, cuando encontraban la colaboración de ciertas ciudades que no se resistían, etcétera, pues les daban el privilegio de convertir a sus ciudadanos en ciudadanos romanos. Y cuando nació Pablo, ya eso existía. Bien, por lo tanto, tengamos esto en cuenta. Tengamos esto en cuenta porque es una de las maneras en que el apóstol se va a librar del juicio de los propios judíos, y todo eso se traslada a los gentiles y nada menos que al emperador. Esto será una ocasión para que el apóstol pueda cumplir aquello para lo cual fue llamado. Fue llamado por el Señor para dar testimonio incluso a los grandes personajes, a los reyes y príncipes y aquellos que estaban en eminencia. El Evangelio tenía que llegar hasta la parte más alta de la sociedad. De parte del Señor, Pablo se iba a encargar por primera vez de ir ante los reyes y gobernadores y autoridades máximas en todos los lugares donde él estuvo, y en Roma en particular, a dar testimonio del Evangelio. Por lo tanto, diríamos la razón de por qué de todas estas aventuras no es simplemente mostrarnos a un hombre que es valiente, porque lo es, aunque sea débil, aunque sea físicamente poco impresionante. Sin embargo, la voluntad, las convicciones, la fe, la determinación del apóstol son admirables. El Señor había elegido y había dado a esta persona, a Pablo, a Saulo de Tarso, le había dado esos dones de hacerlo fuerte, de no tener miedo de comparecer ante los gobernantes. Y entonces ahí tenemos, pues, ese momento cuando él dice, apelo al César. Y
creo que es interesante que veamos ese pasaje de la carta segunda a Timoteo, porque en esa carta a segunda a Timoteo y al final él da una serie de instrucciones y le dice a Timoteo, estoy en el capítulo 4:9 de Timoteo, fijaos lo que ocurre, dice: procura venir pronto a mí, porque Demas era uno de sus acompañantes, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo, está en Roma. Y hemos de pensar que si Lucas no escribió el final ya de Hechos de los Apóstoles, es porque muy probablemente Lucas corrió la misma suerte en la persecución, en la primera persecución, que el apóstol Pablo. Es decir, que murió también. Porque el libro de Hechos termina sin un final. No se dice nada más que el apóstol estaba allí en una cárcel, que le dejaban salir, entrar, que tenía visitas y eso, pero nada más. Y ahí termina. Dice también: Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, versículo 16. Pero el Señor me asistió y me fortaleció para que por medio de mí se predicara cumplidamente el mensaje y lo oyeron todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. Es decir, estaba a punto de ser arrojado a las fieras, de ser echado a los leones, pero en esa defensa, de alguna manera, el apóstol pudo frenar ese destino. Fui librado de la boca del león. Y asimismo el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. De manera que es una carta, en esta segunda a Timoteo, dramática, pero nos hace ver que cuando apeló al César cumplía un derecho que él tenía, se acogía a un derecho, pero no tenía de ninguna manera la garantía de que iba a salir libre. El apóstol Pablo moriría en Roma, y de eso podemos estar seguros, porque no hay evidencia ni bíblica ni extra bíblica de que el apóstol quedara libre de alguna manera. Hubo un momento en su estancia en Roma que le dieron una gran libertad, y de entonces es la más que tradición, la tradición de que el apóstol aprovechó un periodo de algunos meses, seguramente, que le dieron casi una libertad total, condicional seguramente a volver, pero que él viniera a España. Y precisamente en la costa mediterránea, pues si fue Tarragona o eso, la tradición dice eso. Ahí se junta un poco la tradición con elementos bíblicos, porque por dos veces él habla de su intención de ir a España. Su intención de ir a España porque en aquel tiempo la península ibérica y todo lo que significaba todas las provincias romanas en esta península ibérica, pues era un centro de gran, muy atractivo, porque había ciudades grandes, importantes, había mucha riqueza que se exportaba a Roma y habían grandes personajes en la cultura,
y todo eso, y por lo tanto el apóstol tenía un interés que él manifiesta en sus cartas, en la carta a los romanos, por ejemplo, de que él tenía intención de venir a España. Y como hay un tiempo en Roma, estando en Roma, en que estaba libre, pues lo más probable es que se embarcase en algún navío y viniera a España y predicara el Evangelio por primera vez en España. Tenemos que tener en cuenta que hay restos de necrópolis cristianas en la misma Tarragona. La necrópolis es del siglo I y II. En el principio del segundo siglo ya, y eso quiere decir que ya hacía tiempo que habían cristianos en toda la costa mediterránea, particularmente Tarragona, porque Tarragona entonces era muy importante, era la capital fundamental de toda la provincia tarraconense. Y el apóstol utiliza estas cosas sobre todo para algo esencial, para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje de la salvación. Es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo. Tomemos nota de cómo ha habido y habrá siempre aquellos que se esfuerzan de manera maravillosa en anunciar y proclamar la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga.